había estudiado 8 años en el Alexander von Humboldt, el colegio alemán de la época hitleriana. Fue un tiempo doloroso en el Alexander von Humboldt. El idioma alemán me resultaba incomprensible y me alteraba la rudeza del lenguaje. Muchas jotas y muchas erres con menosprecio de las vocales. Reprobaba y pertenecía al grupo de los rezagados. Ingresé a bachilleratos, prolongación del Instituto Pate, dedicado este a la primaria y aquel a la secundaria y a la preparatoria, planteles de la Compañía de Jesús. En bachilleratos conocí por primera vez la consideración de los maestros a mi persona. Yo seguía sus explicaciones y avanzaba a los primeros lugares. Jugaba a fútbol sin amigos. Nadaba todos los días sin ánimo competitivo. Una forma de aislamiento. Graduado bachiller, me inscribí en la UNAM. Cursaría Derecho Civil con el maestro P. Fernández, la leona, duro entre los duros. Recuerdo su brusquedad, su aire de insolente superioridad. El tedio me llevó fuera de San Ildefonso. Después, tempranamente, abandoné también cursos de filosofía y letras en el Centro Cultural Universitario y también dejé clases en Mascarones de la UNAM. En el patio del Centro Cultural conocí a Susana. La vi de lejos, delgada, bonita, esquiva entre un grupo de muchachas. Llegó al fin el día inevitable. Mi padre me dijo que sin orden en los estudios debía iniciarme en algún trabajo. Él me ayudaría en lo que yo dispusiera. Al fin me propuso mi padre que visitáramos a Gilberto Figueroa, gerente de Excelsior. Se habían conocido en el Club Rotario. Eran socios y amigos. Don Gilberto me envió con el director de la segunda edición de Últimas Noticias, La Extra, Enrique Borrego Escalante. ¿Sabes algo de periodismo? Nada, don Enrique. ¿Lees los periódicos de la Casa Excelsior, sus ediciones? Solo la sección deportiva de Excelsior. Recibí la orden terminante, la primera. Permanecer cerca de don Enrique. Lo observaría en su trabajo y asunto que no entendiera, él me lo explicaría. Excelsior es un periódico diferente a los demás de su época. No es una empresa privada. Deja de ser una empresa privada después de 1932 y se convierte en una cooperativa. Pero en realidad lo que pasa es que el poder dentro de Excelsior se concentra y se concentra solamente en tres organismos fundamentales. El director del periódico, el gerente general y el consejo de administración. Durante la administración de Gilberto Figueroa y Rodrigo de Llano, ellos logran controlar Excelsior y se vuelven auténticamente los pontífices del periódico. Son los que deciden sobre cómo se administra, qué notas se publican, quién entra a trabajar, cómo se reparte el dinero y todo lo que se hace. Y el resto de la cooperativa lo acepta porque ellos dos son los grandes herederos de Excelsior, los herederos de Rafael Alducin, el fundador del periódico. Son a los que les toca pasar por las grandes crisis de los años 20, quienes tienen que negociar con Plutarco Elías Calles, con el periódico está a punto de desaparecer por haber hecho una cobertura que al gobierno mexicano le pareció tendenciosa sobre la muerte de Álvaro Obregón. Lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse me representaba abstracciones, y no un ejercicio de la voluntad y la conciencia. Del periodismo simplemente me hacía a sus hábitos y lo seguía. Cuidaba mi trabajo, el dato preciso, la objetividad, ese misterio. Empezaba y no había más en mi interior de reportero.
en qué momento llega este personaje al periódico. No llega en los años 70, no llega como director. Llega en 1947 como un muchachito. A don Rodrigo de Llano no le gustaban las infanterías. Y no fue él, sino el jefe de información de Excelsior, Armando Rivas Torres, quien le hizo saber que cubriría la fuente del Partido Comunista y el mundo a su alrededor. Reaccioné con un disgusto silencioso. Las verdaderas fuentes, las de las ocho columnas, eran las de la Presidencia de la República, el Congreso, los gobernadores, los partidos y las organizaciones con hechuras. Lo conocí cuando empezaba yo mi carrera de periodista, de reportero, en la segunda edición de Últimas Noticias, más conocida como La Extra, en Excelsior, en 1955. Él era el encargado, el gran reportero de la sección política de ese periódico. Se encargaba ni más ni menos, pues, de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues era el mejor periodista de la Extra. Meses después tuve necesidad de encargarme yo de la jefatura de información de ese periódico y tener que darle aparentemente órdenes de trabajo a Julio Scherer, que era el gran periodista. El 5 de agosto de 1960 firmé un desplegado que protestaba por la brutal represión del gobierno en contra de estudiantes, padres de familia y maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Carlos Monsiváis me invitó a firmar el documento e iniciamos una amistad que perduró sin sombras ni momentos de encono. Sabía de su fama incipiente y de su arma envenenada, el sarcasmo. Fue larga la lista de firmantes en el documento que novedades hizo público. Entre otros, Rosario Castellanos, José Chávez Morado, José Emilio Pacheco, Alberto Gironella, Carlos Pellicer. Además, tres reporteros de Excelsior, Eduardo Deschamps, Miguel López Azuara y Julio Scherer García. Inesperada, estalló la violencia inquisitorial en Reforma 18. Nadie, nunca, debía contrariar el pensamiento editorial de la casa, respetuosa del presidente de la República, responsable de la nación. Por primera vez supe del lenguaje corrosivo de la sospecha. No hay defensa ante la mirada que se oculta y el dedo que señala de lejos. Se daba por sentado que el texto publicado en Novedades había sido inspirado por los comunistas, destructores de la paz social. Deschamps, López Azuara y yo seríamos llamados a cuentas. Lo conocí porque leí una nota de él en Excelsior cuando yo vivía en Tuxpan todavía, en el año 1949 o 51, y él fue a cubrir una tragedia en una mina en Angangueo, Michoacán. Entonces me impresionó mucho la forma en que él hizo su trabajo desde el punto de vista periodístico, pero sobre todo la elegancia literaria con que él manejaba la información, que se me hizo una forma, un enfoque muy moderno, y muy novedoso para lo que se estilaba entonces, que eran notas generalmente muy acartonadas, ¿no?, siguiendo un patrón muy puntual. Pero él te hacía sentir
la tragedia más profundamente. Empezaron los cargos. La información pertenecía al señor de Llano y el país al señor presidente. Desmesurados habíamos atacado a los dos. Yo me había encogido a sabiendas. Quería continuar en Excelsior. No había otro periódico y el mundo se me cerraría sin las páginas del diario. Don Rodrigo me había señalado como interlocutor. Reconocía cierta autoridad de mi persona en el diario después de 20 años de trabajo. No recuerdo las palabras finales de don Rodrigo. Recuerdo, sí, su elegante menosprecio. No saldríamos de la cooperativa expulsados. Supe de la rabia de Eduardo Deschamps. No obstante, permaneció en Reforma 18. Su amistad silenciosa no ha tenido precio para mí. Cedri y Echeverría eran amigos o conocidos, por lo menos, de vieja data. Los dos se habían conocido cuando Julio era reportero de Excelsior y el joven Luis Echeverría era el secretario de prensa del PRI en los tiempos muy remotos del general Sánchez Taguada. Ellos en privado se hablaban tú, se conocían bien y yo creo que en cierto modo incluso llegaron a desarrollar, no sé si amistad, pero un buen conocimiento. Muchas de mis notas iban al cesto, pero no hubo alguna que apareciera con algún cambio que alterara su sentido. No me sorprendía la consideración y el desdén simultáneos por mi trabajo. En sus distintos niveles, los jefes ordenaban y los reporteros obedecían. Excelsior pertenecía a la extrema derecha. Lo sé ahora. Pero también sé que era un gran periódico dirigido por periodistas. Encontré una empresa muy interesante, muy rica, que como te digo antes, no puede constreñirse solamente a la época de Julio Scherer. Es una empresa que surge junto con el nuevo Estado mexicano, el que surge después de la Revolución, que tiene que aprender a negociar rápidamente con los que están en el poder, el primero de ellos Venustiano Carranza, luego el Grupo Sonorense, y después Lázaro Cárdenas, hasta, en este caso de investigación, hasta el presidente Luis Echeverría. La propia cooperativa Excelsior nació en los tiempos todavía del general Cárdenas, con una clara intención de control de los gobiernos respecto a la cooperativa Excelsior y respecto de prácticamente todos los medios de difusión. Este era un país sin medios de expresión absolutamente libre, porque era un país autoritario. Es decir, era un poder vertical en cuya cúspide estaba el presidente de la República. La primera vez que nos vimos a su regreso de la Cámara de Diputados, me dice en tono de sorna: así es que ahora usted es mi jefe, ¿no? No, de ningún modo. El que debiera ser mi jefe y es usted, porque usted es de la experiencia. Yo estoy cubriendo aquí, pues, un ángulo que quedó libre por la muerte de un compañero y porque, pues, más o menos tengo experiencia en hacerlo, pero el gran periodista es usted. Excelsior era nuestra casa. La presumíamos, la llamábamos Catedral del Periodismo, pero vivíamos bajo reglas que aceptábamos como el enfermo que ahuyenta al médico, convencido de su salud. Nos decíamos libres y soñábamos adormilados. Fue la primera vez que trabamos contacto y la primera vez que nos enfrentamos de tú a tú. De allí que más tarde nos llamásemos jefe y jefe, porque yo le decía jefe y él me decía jefe en correspondencia. En realidad era un manejo, pues, con doble sentido. No me atrae el poder del billete. Creo, como se decía entonces y se dice ahora, que el dinero no tiene patria. Mi padre fue banquero y mi madre, hija de un jurisconsulto notable.
Nada puedo reprocharle a don Pablo. Solo quererlo. Pero me incliné por Doña Paz. Algunas 8 columnas, nuestra bandera que ondeaba cada amanecer, tenían precio. Era dinero secreto, sin factura, misterioso su destino. Las gacetillas, publicidad embozada como información, costaban caro. Cuando yo llego a Excelsior, en 1955, era director general don Rodrigo de Llano. Julio andaba fuera del Distrito Federal trabajando. Yo no lo conocí de inmediato, pasaron varios días antes de que yo lo viera. Siempre muy alegre y efusivo con todos. Alberto Ramírez de Aguilar, Manuel Becerra Acosta y yo escribíamos una columna trabajada con material riguroso. La llamábamos Desayuno. Era agresiva para la época. Aparecía los domingos en primera plana y llevaba el nombre de los tres, Julio Manuel Ramírez. Lo bailan en las fiestas, también en la prisión, pero en Acapulco es muy... Eran los tiempos estelares. Los de Miguel Alemán, el brillante de Abel Quesada en la nariz de Gastón Billetes, el representante de una nueva clase. No dejan de bailar, mejor se van al baile en lugar de bañar. Eran los tiempos del 10% de comisión para los funcionarios que hacían obra. Prueba de que trabajaban. Eran los tiempos del reparto inicial de Acapulco, al que seguiría el paulatino reparto del país. Eran los tiempos de la represión sin contemplaciones a la prensa. Don Rodrigo de Llano murió el 31 de enero de 1963 y 13 días después ascendió don Manuel Becerra Acosta a la dirección de Excelsior. No era brillante, ni pretendía que se le tratara como tal. Manuel Becerra Acosta es el primero que empieza un proceso de transformación en Excelsior. Un proceso obligado, puesto que la cooperativa tenía que transformarse, tenía que dejar paso a una nueva generación. Hay un gran conflicto de interés junto con otros grupos de la empresa y lo que tiene que hacer primero Manuel Becerra Acosta es deshacerse de esos grupos, y eso lo logran gracias a los apoyos que reciben directamente de la Presidencia de la República, concretamente del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Cercano el 4 de octubre de 1963, el director de Excelsior, don Manuel Becerra Acosta, me llamó a su oficina. Lo vi tras el escritorio que ocupó don Rodrigo de Llano, al centro, de pie, frecuentemente como su antecesor, sin un paso lateral que pudiera propiciar un saludo de mano. Era yo quien debería llegar hasta él y pronunciar la frase habitual: a sus órdenes, don Manuel. Me dijo que la visita del Papa Pablo VI a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la cubriría con Manuel Mejido y Enrique Lubet Jr. Disfruté del alboroso y un íntimo sentimiento de gratitud. A través de Enriqueta Loaesa, que trabajaba en Nueva York para el gobierno de México, conseguí una entrevista exclusiva con Robert Kennedy. La exclusiva fue grande. Olvidé las cuartillas de apoyo y trabajé atenido a mi propio frenesí, sin horas, sin fatiga. Envié a la redacción de Excelsior infinito número de palabras. Las reiteradas 8 columnas del diario fueron mías. También algunos reportajes de enjundia. Si dormí, no me di cuenta. Yo ingresé en Excelsior en diciembre de 1966.
y lo vi por primera vez entonces, quizá en enero de 1967. No puedo decir en consecuencia que lo conocí, lo vi. Tengo certeza de que no hay hombre más libre que el reportero. Los acontecimientos los hace suyos, y en esa medida le pertenecen. Nadie puede mirar de igual manera lo que yo miré en las profundidades de las minas de Sudáfrica. Descenso dramático en un malacate de madera vieja que se sostenía de milagro. Nadie dio la misma muerte en las víctimas del cólera en Bangladesh. En fila, uno tras otro. Ritual siniestro. Yo era un aprendiz recién ingresado y él era ya prácticamente el director del periódico. Su responsabilidad formal era la subdirección editorial del diario, pero en la avanzada edad de don Manuel Becerra Costa, que fue padre de Manuel Becerra Costa, que fundó tiempo después Uno Más Uno, lo hacía mantenerse ya distante de sus responsabilidades que iba asumiendo naturalmente don Julio. Don Manuel me llamó a su lado y tuvo para mí una confianza desusada. Siempre bajo su autorización, invité a las páginas editoriales a escritores con vida y obras propias, como Enrique Maza, Adolfo Crisler Rivarola, Alejandro González Arias, Ricardo Garibay, José Alvarado, Hugo Iriarte, Froilán López Narváez, Rosario Castellanos. Los cambios fundamentales que realizó Julio Scherer, no los realizó Julio Scherer solo. Lo realizamos un grupo de periodistas, de reporteros, que desde antes habíamos decidido hacer otro periódico, otro tipo de periodismo en México. No ese periodismo corrupto que había imperado en Excelsior como consecuencia de la presencia y de la acción profesional más allá de lo debido que hacía Carlos de Negri. Corrupto, loco, insultante, insoportable. Fui aproximándome a su conocimiento durante el año 67, 68, y cuando fue elegido director del periódico en agosto de 1968, lo conocí más de cerca, empecé a trabajar en los ámbitos que eran propios de su tarea. Entonces, como periodistas, teníamos la obligación de cambiar ese periódico y nos propusimos hacerlo. Primero, llevando a don Manuel Becerra Costa a la dirección general, más tarde convenciéndolo de que se llevara al propio Julio para ayudarlo y así proyectar a Julio a la dirección general, y finalmente consiguiendo que la cooperativa de trabajadores de Excelsior nombrase director general a Julio Scherer como consecuencia de su trabajo profesional, de su visión del periodismo, de su actitud personal, familiar y de amistad. Y además, porque es un periodista que había demostrado una gran capacidad. Asumí la dirección de Excelsior el 31 de agosto de 1968, 42 días antes de la matanza de Tlatelolco. El país se endurecía. También el diario. Cuando muere don Manuel Becerra Costa, que se plantea la sucesión de director, es decir, la elección de un nuevo director en Excelsior, el director es elegido. Entonces yo hablé con él para decirle que yo pensaba que él era uno de los candidatos naturales y el más adecuado y el que más convenía. Y entonces se inició un movimiento en favor de Julio en la cooperativa, pues que lo llevó
finalmente a la dirección. Por supuesto que con él hacemos, cambiamos el periodismo de Excelsior y con eso cambiamos el periodismo nacional. No conseguimos el respeto de nuestros lectores que tanto se había perdido cuando nos gritaban en la calle prensa vendida o que éramos el periódico de la embajada norteamericana, por supuesto. El mismo día de la designación me llamó el presidente Díaz Ordaz por teléfono. Felicitaciones. Detrás de él todos los secretarios, los gobernadores, los senadores, los diputados. El milagro de la unanimidad es asunto ordinario en el gobierno. Llovieron telegramas de los prohombres de la iniciativa privada. En el edificio de Reforma 18 cantaron los mariachis. Escuché promesas de lealtad. Fui abrazado hasta quedar exhausto. Sí, es gracias a muchos apoyos provenientes de la Presidencia de la República que Scherer logra mantener a raya a esos grupos que quieren quitarlo del poder y logra sostenerse durante el final de la administración de Gustavo Díaz Ordaz y después con Echeverría. Llega un instante en que los conflictos son muy grandes, no solamente hacia afuera, no solamente lo que Scherer está diciendo a través de su periódico, es también lo que está pasando adentro. Estábamos viviendo un periodo de crisis que desembocó finalmente en el 2 de octubre y que fue un suceso muy importante en la historia de México. Entonces es muy significativo que la elección de Scherer como director de Excelsior haya ocurrido en ese momento, pero no fue casual. Pensábamos que Excelsior necesitaba una nueva generación al frente del periódico y que el periódico necesitaba una mayor apertura. Entonces el que caía como anillo al dedo ahí era Julio. Eran los días de los estudiantes, posesionados del corazón de la ciudad. Sus manifestaciones por el paseo de la Reforma rumbo al Zócalo causaban tensión en el interior de la cooperativa. La multitud estallaba en injurias a su paso por Excelsior. Prensa vendida, gritaba. La única herencia pesada que recibió Julio Scherer fue la mala herencia del pésimo nombre que cargaba Excelsior por su actitud de periodismo corrupto impuesta pues por Carlos de Negri y un grupo de sus seguidores que hubo que resolver, solventar con cambios drásticos de fondo que no significaron solamente cambios periodísticos, sino también obligaciones económicas. Si hubiésemos conseguido cambiar nuestra planta industrial vieja, obsoleta, por un nuevo equipo, una nueva planta que nos pusiera al tú por tú con los periódicos que estaban apareciendo en México y que nos hacían gran peso, como eran los periódicos a color que habían impuesto el Sol de México y el Heraldo, pesaron en contra de Excelsior. No ocultábamos las noticias, tampoco la magnitud del fenómeno. En aumento incesante, nuestras ediciones consignaban desplegados de todos tamaños en apoyo al movimiento estudiantil. Aumentaba también el número de telefonemas a mi oficina que me recomendaban prudencia. ¿Julio Scherer tenía enemigos dentro de Excelsior? Sí, muchos. Unos abiertamente declarados y otros embozados. Porque Excelsior era una cooperativa que durante 30 años estuvo influida o dominada por dos grandes jefes de la cooperativa.
Gilberto Figueroa y Rodrigo de Llano, cuando ambos murieron casi simultáneamente, la cooperativa quedó en una especie de orfandad, de desorden, y hubo una etapa difícil de unos 4 o 5 años entre 1963 y 1966, en que diversos intereses quisieron acomodarse para sustituir el viejo orden representado por Figueroa y de Llano. Y ahí afloraron, o se hicieron muy claros, diversos intereses mezquinos, un gran conservadurismo político y social que era opuesto a la idea que tenía Julio Scherer, y esos conservadores políticos, que además eran corruptos, fueron sus enemigos y poco a poco fueron siendo desplazados del periódico, pero varios de ellos permanecieron en el diario, de modo que tenía enemigos. La relación del presidente Díaz Ordaz con Excelsior tuvo sus altas y sus bajas, hasta terminar de la peor manera. Yo quería moverme con desenvoltura y lo conseguí solo a medias. Y luego el paso del tiempo mostró que tenía un enemigo disfrazado de gran amigo suyo, que fue Regino Díaz Redondo. Julio Scherer no se percató, movido por su buena fe, por su sentido de la amistad, no se percató de que quien él creía que era su amigo cercano, cercanísimo, era en realidad un enemigo embosado. Aún creía en la respetabilidad de la institución presidencial como realidad concreta y no como entidad abstracta. La respetabilidad per se del palacio iría sabiendo que los expresidentes forman una mafia. Pueden aborrecerse entre sí, pero tenían por sagrado el principio de la asociación delictiva, la complicidad. En todas las secciones Julio metió mano. En la de deportes, en la sección B, que dejó de ser una sección solamente de registro de la vida social de la gente, y sobre todo en la sección informativa. El Excelsior era uno de los pocos periódicos en español y en México, el único que tenía enviados a todo el mundo, siempre. Los principales sucesos de la época, Excelsior los cubría con su propia gente, ¿no? El golpe de Allende en Chile, la revolución de mayo en Francia, la guerra de Vietnam. Entonces era muy estimulante todo eso, ¿no? La cooperativa tenía órganos de gobierno que se renovaban anualmente, y en torno de Julio Scherer se creó un grupo político que organizaba la elección de los miembros de esos órganos. Pero Julio Scherer fue dejando en manos de Regino Díaz Redondo el manejo de esos órganos, y alentaba el que se eligiera a personas cercanas a Regino Díaz Redondo como integrantes de esos órganos. Eso es una verdad de Aquilo. Eso ocurría con descontento y con inconformidad de algunas personas, entre las cuales yo me incluía, que veíamos que mediante ese mecanismo Díaz Redondo iba acrecentando un poder interno que, no nos cabía duda, iba a volver contra Scherer en algún momento. Bueno, Regino era tan cercano a Julio que Julio pensaba que Regino debía ser el sucesor al fin de hace años. Llegó el 2 de octubre, junto con otros fotógrafos. Jaime González había sido comisionado para que cubriera la información del mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Ya entrada la noche, irrumpió en mi oficina. Quedó de pie. ¿Qué te pasa, Jaime? Fue espantoso. Dice cadáveres. La cirugía y el periodismo remueven lo que encuentran. El periodismo ha de ser exacto, como el bisturí.
A la matanza de Tlatelolco se agregaba la angustia por la edición inminente. Abel Quesada, como todos, se mantuvo en el frenesí. Enviaba a Reforma 18 3 cartones diarios. Antes de colgar el teléfono lo escuché para sí. ¡Cabrones! Tiempo más tarde, ya cercano el final del sexenio, una bomba estalló en el exterior de Excelsior. La explosión se dio en la madrugada. El objetivo era claro, una amenaza incruenta por lo pronto. En el futuro, podría cobrar víctimas. Excelsior tenía una situación financiera bonancible, la verdad. Tenía también grandes gastos por los gastos de los corresponsales en el extranjero, pues digo, pero él, primero con Alberto Ramírez de Aguilar como gerente y después con Ero Rodríguez, pues todo, él recibía todo el apoyo del área administrativa y financiera del periódico para que hiciera el trabajo. Había un problema estructural que a final de cuentas es el que empezó, y que es el de la cooperativa, que nunca se vio con el cuidado que debimos verlo, porque se daba como una cosa hecha y tranquila y todo, pero bueno, finalmente pues fue penetrada y manejada desde fuera por gente que no quería un periódico como estaba haciendo el Excelsior, el gobierno. Pues él se le tiene que manejar con todo esto, y además tiene abajo de él a toda la gente que trabaja en talleres, que está muy preocupada por los cambios que ha visto en Excelsior desde que mueren Rodrigo de Llano y Gilberto Figueroa, y que está muy muy preocupada por la posibilidad de perder su puesto. Eso produce un gran conflicto durante los años de cierre del 60 y 66. Llegó Echeverría a la presidencia del país. Teníamos claro que no era la función de Excelsior complacer al presidente ni servir al gobierno. Echeverría era un hombre entre los hombres, y si se equivocaba, se equivocaba él y no sus secretarios. Tenían puntos de divergencia muy importantes. Y cuando empieza el proceso para la sucesión presidencial de Echeverría, todas las alarmas del sistema político mexicano se prenden, y todas las intervenciones poco comunes de Excelsior, todos los actos de libertad de Julio Echeverría dentro del periódico, se empiezan a ver con o sin razón bajo la óptica de la sucesión presidencial. Y si mentía, él era el falaz y no los críticos de su política. No se sumó Excelsior a otros diarios en el rito de la adulación al poder. No identificó al presidente con la patria. Enrique Lubet un día me llamó para invitarme a platicar sobre Borges. Lubet terminó invitándome a entrar a Excelsior. Recuerdo, fue el 11 de mayo de 1972. Al entrar ya estaba ahí Enrique Lubet. Me dijo, ven, te voy a presentar al nuevo reportero. Una broma que me hacía. Y ahí en el escritorio del jefe de información volteado estaba un tipo escribiendo en una máquina. Y dice, mira, te presento al nuevo reportero. Y el supuesto nuevo reportero voltea, era Julio Scherer. Ahí lo conocí, me lo presentó, se levantó, me dio un abrazo, fuimos a su despacho, ya ahí me dio la bienvenida, espero que nos traiga suerte, me dijo. No inmortaliza la palabra presidencial, ni cambia la naturaleza el soplo de su aliento. Sin embargo, habíamos dedicado al presidente nuestros encabezados de la primera plana,
con monótona regularidad. Abandonábamos la costumbre. Más y más descendían al centro de la página frontal del diario y aún en interiores los discursos de Echeverría. ¿El golpe al periódico Excelsior por qué ocurrió? Ocurrió porque el presidente Echeverría no resistió la existencia de un periódico que no podía controlar. No era un periódico subversivo, no era un periódico libertario, era un periódico menos tímido que los demás. De modo que a Julio Scherer y al periódico Excelsior, el presidente Echeverría no los podía tratar como cosas, como trataba a otros periódicos y a otros directores. De modo que en algún momento Echeverría se cansó del esfuerzo de tratar con una persona libre, como era Scherer, y decidió quitarlo de la dirección. El mecanismo empleado para eso fue Regino Díaz Redondo, que había creado un poder interno, y diferencias internas propias de un organismo vivo, grande, como era la cooperativa, respecto de muchos asuntos que tenían que ver con la posesión de unos terrenos en Coyoacán, en Paseos de Tasqueña. Se reunieron pues varios factores, pero el principal fue la decisión política del presidente Echeverría de acabar con un experimento de ensanchamiento de la libertad de información y de expresión. Crecía el encono en contra nuestra, florecía la calumnia. Bajo firma apócrifa, un tal José Luis Franco Guerrero circuló un cuadernillo quincenal titulado Las malévolas noticias de Excelsior. Sin pie de imprenta circuló El Excelsior de Scherer, firmado por un nombre de paja, Efrén Aguirre. Pasó en Tasqueña fue una transferencia de terrenos ejidales que se les dio a la cooperativa y que estaban destinados para hacer viviendas para los trabajadores y obtener recursos con una parte de lo que se iba a comercializar para hacer una moderna planta industrial en el centro de la ciudad, pero se fue usado precisamente por un líder agrario serrano al servicio del secretario de Gobernación Mario Moya Palencia para sublevar al área de trabajo de talleres de Excelsior, con infiltrarla y ponerla en contra de la dirección. La existencia cotidiana era más rica y compleja, más atractiva y dramática, más novedosa y sorprendente que la actividad de Echeverría y el sistema detrás de él, y detrás del sistema las legiones y la lisonja y las frases inauditas consagradas al jefe. Con usted hasta la abyección, señor presidente. Se trata del giro La Candelaria, delegación Coyoacán. Fue permutado hace más de 50 años por terrenos en Hidalgo y en Veracruz. En Hidalgo se llama el poblado Pasoyucan y en Veracruz se llama Tlapacoya. Nunca les entregaron las tierras a los compañeros y sí les quitaron su tierra ejidal, un promedio de 100 hectáreas. La dotación que tienen los compañeros de La Candelaria, como todas las dotaciones antes de 1940, son bienes comunales. Todas las resoluciones presidenciales dadas hasta el término del general Cárdenas, del gobierno del general Cárdenas, se elevaban a rango de bienes comunales. Entonces no se podían negociar, no se podían cambiar, permutar, vender. Eran inalienables, inembargables e imprescriptibles. Echeverría fue el protagonista del atentado contra Excelsior. Mató, traicionó, fue hombre vil. Con base en eso me ven a mí los compañeros para que los asesore
Pues aquí se cometió un abuso por parte de Scherer García, el director de Excelsior en esa época. Aprovechando que estaba de moda despojar a los ejidos del Distrito Federal por permutas en otros lados. En la portada original de Los Periodistas, el libro de Vicente Leñero, me veo entre Abel Quesada y Gastón García Cantú, la tarde soleada del 8 de julio de 1976. Scherer no fue ajeno a esa tentación, se dejó llevar por ese vicio y dice que permutó las tierras de la Candelaria por terrenos, repito, en ejido en Hidalgo y en Veracruz. Nosotros lo que hicimos fue recuperar las tierras porque no se había ejecutado la resolución de la permuta. Y al no entregarnos las tierras en Hidalgo y en Veracruz, lo que hizo Scherer fue defraudar a los pobres compañeros, ¿verdad? Por esa razón, como un castigo por esa actitud, recuperamos las tierras el 10 de junio de 1976. Avanzo con desgano, el cerebro confuso. Largo fue el recorrido por el paseo de la Reforma, como azaroso el tiempo que nos envolvió a tantos. Miguel, ¿bajo qué argumentos expulsan a Julio Scherer? Lo que Regino dijo en esa asamblea es que la sección editorial estaba siendo manejada de una manera tal que iba a resultar perjudicial para los intereses del periódico, porque ya habíamos sufrido un boicot comercial. El gobierno nos ayudó a salir de eso. Él nos dio los recursos que estaban perdiendo por el boicot comercial, digo, a cambio de servicios publicitarios y todo, pero de todos modos era una actitud de apoyo, de rescate, pues, de no dejarnos hundir. Y después ellos nos dan el golpe artero, ¿no? Es un reportero fuera de serie, etcétera, que se comportaba también como un reportero, así de que errores hubiera tenido con los reporteros, no lo hubiéramos seguido prácticamente toda la plana, todo el equipo de reporteros de Excelsior. Abel Quesada abandonó el edificio de Excelsior cálidamente asido de mi brazo derecho. Durante la caminata por el paseo de la Reforma, sentí en la piel su presencia entera. Habría otros recorridos que nos llevarían a un futuro común, pensé en esos días sin claridad. Yo llegué el día 9 de julio a Londres, el 9 de julio de 1976, cuando me encuentro al lado del taxi en donde iba, la venta de un periódico con el cabezal que decía: Echeverría, el hombre que mató a Excelsior. Inmediatamente lo compré, lo leí y me fui al hotel a tratar de hablar con Julio, pero me contesta su esposa, y digo: Susanilla, yo sé que todos los teléfonos están pues controlados, dile por favor que como periodista entienda bien lo que le quiero decir. No pierdan la cabeza. Cuando regresé a México, me encontré que mis ex compañeros de Excelsior no me habían entendido. Porque cuando yo les dije no pierdan la cabeza, yo hablaba de la cabeza de Excelsior, no de su cabeza. Porque estaba sugiriéndoles que siguieran haciendo un periódico con la misma cabeza de Excelsior. Fuera de Reforma 18, antiguos compañeros se burlaban. El golpe debían haberlo programado para el 4 de julio, no para el 8. El 4 de julio se reunió. Los acontecimientos de Excelsior se produjeron en julio. De 1976, yo dejé mi cargo de secretario de información del presidente Echeverría a mitad de 1975,
porque fui postulado por el PRI como candidato a senador por el estado de San Luis Potosí. Entonces, yo no viví directamente esos acontecimientos, pero los conozco con amplitud, porque de todas maneras yo mantenía una cercanía tanto con Julio como con el presidente Echeverría. Me separé completamente de esta relación cuando me di cuenta que los dos habían llegado ya a un punto donde se habían perdido mutuamente la confianza. Pues nos dimos cuenta que eran más de 1,000 lotes, 1,200 lotes. Pues al rato llenamos con 1,200 gentes el terreno. Y es mentira que a mí me haya mandado, como dice Excelsior, pero me haya mandado a Echeverría a hacer esa acción. Yo era candidato a diputado en ese entonces por el 26 distrito electoral del DF, y pues me sentía un poquito falto de gente, pero con la toma de las tierras del Paso Susqueña se me vino la gente a favor encima. Ahorita recuerdo esa hazaña como un castigo al abuso de Jerez García y su abogado Adolfo Aguilar y Quevedo, ¿no? Por cierto, yo platiqué con ellos, me trataron muy mal, me trataron de invasor, casi casi me golpeaban, ¿no? ¿Cómo se sintieron el día que salieron, el 8 de julio de 1976? Bueno, yo solo puedo contestar por mí, pero imagino cómo se sintió Julio Jerez, porque Julio Jerez ese día, el 8 de julio de 1976, lo perdió todo. Él había trabajado solo en un lugar, en Excelsior. No conocía otros ambientes laborales. Su vida estaba resumida en el periódico. Y había dado un gran auge al periódico. Había constituido, adicionalmente al patrimonio histórico que tenía Excelsior, como un periódico que venía de 1917, un capital político derivado de su ejercicio periodístico. Se había hecho un añadido importantísimo a lo que era Excelsior. Y salía traicionado por quien él creía que era su mejor amigo. De modo que había tres circunstancias que deben haberlo abrumado terriblemente. Lo perdió todo, y lo perdió advertido en ultimísimo momento de que era víctima de una traición. Que la derrota no los derrote, me impulsaba don Carlos Pizano. Pero la verdad, la derrota me derrotaba. La idea de Rodrigo Yanis y Alberto Figueroa era utilizar todo ese terreno para trasladar al periódico, utilizarlo para producir madera, crear un gran negocio. Pero la muerte de Yanis Figueroa hace que el negocio de la Candelaria, se atrase, y conforme va pasando el tiempo se vuelve una empresa cada vez más y más cara para Excel. Esto empieza a ocurrir en 1959. En 1973, cuando Julio Jerez ya es director del periódico, cuando ya han pasado tantos años, el problema de la Candelaria todavía no se resuelve. Pero aún así, el periódico y Julio Jerez decide que el terreno ya no puede mantenerse ocioso, que lo mejor que se puede hacer con él es fraccionarlo y convertirlo en lo que ya se estaba convirtiendo en realidad, una colonia de la Ciudad de México llamada Paseos de Tasqueña. Pero el gran problema de ese terreno es que mientras se decidían los nuevos negocios o la nueva utilidad de ese terreno, los ejidatarios no habían recibido el dinero que les correspondía por la permuta. Y eso se viene arrastrando desde 1959. Cuando llega el 76, los ejidatarios están hartos de esperar, están hartos de que no les paguen, y la única solución que encuentran es ocupar otra vez sus terrenos. Independientemente de que él no haya iniciado los trámites de la permuta, él fue el que canalizó finalmente la recepción de las tierras, y él fue el que hizo el fraccionamiento Paseo Tasqueña. Además, nosotros se las dimos para beneficio de sus cooperativistas, no para vender lotes y hacer negocios millonarios. Por esa razón también castigamos a Jerez. Yo me sentí obviamente muy mal, pero yo había trabajado en otras partes antes. Excelsior no era mi vida. Yo me imaginaba jubilado del periódico Excelsior. Pero yo tenía 10 años, poco menos, de trabajar en el periódico. Y yo, como muchos otros,
estaba advertido de lo que iba a pasar. Y hay un testimonio que usted había sido guiado por Luis Echeverría. Pues no es así que cuando me sacó Luis Echeverría de las tierras de Paseo Tusqueña, mi madre, que tenía, le había ayudado un lotecito residencial de 450 metros, lleva hecho su granjita, tenía sus pollos, etcétera, y llegué en la noche y la encontré como, como el caso de Gilemón Metralla, con un pollo aplastado, sacudiéndolo, y me dijo, hijo de tu chingada madre, a ver cuándo invites otra vez a tu madre en la tierra. Él vio como la máquina pasó encima del jacal, del gallinero, aplastó los animales, y así nos sacó Don Luis, ¿verdad? Sin energía, desangrado, anhelaba otra vida. Había hablado con Susana, enfrentada al porvenir como viniera. Sería profesor de medio tiempo en la UNAM y corresponsal de algún periódico de Europa o de los Estados Unidos. Yo hablé claramente con Julio Scherer y le dije, mire usted, acaba usted de cometer un gran error. Más tarde o más temprano que tarde, a usted lo van a echar del periódico. Y cuando lo echen, yo voy a irme con usted. De modo que yo tenía, pues si no la clarividencia, que nadie puede tener, sí la conciencia de que la posición de Scherer era precaria y era precaria respecto de Regino Díaz Redondo. De modo que a mí me sorprendió, y a mí a muchos nos sorprendió menos que a Scherer mismo, el golpe del 8 de julio de 1976. Para él fue un mazazo súbito, dado por la espalda. Nosotros vimos venir al enemigo. Otro gran problema de la dirección de Julio Scherer es TEPSA. TEPSA era una editorial que surge dentro de Excelsior con la intención de publicar libros de texto y publicar libros de los grandes columnistas de Excelsior. El problema está en que es un negocio que empieza en los años 60, del cual simplemente se desentienden los directores, en este caso Manuel Becerra Costa, y cuando viene la crisis de 76, de repente los cooperativistas se enteran de que son dueños de una editorial de la cual nunca les habían hablado y de la cual, por cierto, no habían recibido dinero. Eso crea otro gran problema dentro de Excelsior que origina la salida de Julio Scherer. Son dos asuntos al interior del periódico que Julio Scherer no fue capaz de negociar, no fue capaz de solucionar. Pero quizá hubo un tercer problema mucho más grande que señalan mis fuentes. Y ese tercer problema fue el alejamiento entre la dirección de Excelsior y las partes que constituyen la cooperativa. Concretamente, redacción y talleres. A redacción estaba entrando mucha gente nueva llevada por Julio Scherer. Y los periodistas de tantos años estaban asustados de ver que sus puestos de trabajo estaban desapareciendo. Y abajo, la gente de talleres, la gente más humilde de Excelsior, se encontraba también con que entraba mucha gente nueva y con que ellos empezaban a perder muchos privilegios que tenían durante muchos años. Viví en Excelsior de los 18 a los 50 años, de mandadero a director. Allí me casé, allí nacieron mis hijos, allí murieron mis padres. Allí conocí la amistad. Allí tuve pasiones y enfriamientos. Allí amé a Susana para siempre. Miguel Ángel, tan serio, tan estricto, tan severo, tan seguro de sí mismo, es un personaje central. Desde muchos años, y particularmente en esta crisis terrible que vivimos cuando Echeverría nos despojó del periódico. Él va a decir que no es cierto porque es un hombre elegante, pero sabe que sí es cierto porque es un hombre veraz. Vicente me representa la confianza absoluta en la transparencia y en las virtudes superiores del ser humano. Le he dicho muchas veces que no solo es claro,
sino que ve lejos. Enrique Maza ha sido siempre mi maestro. Nos conocimos cuando estudiantes y nuestra amistad fue transformándose, y diría, tomando con reserva el término, engrandeciendo una relación entre dos personas que verdaderamente se quieren. Carlos representa para mí una conducta moral. Carlos ha sido, sí, un guía, un conductor, un amigo, un compañero sin par. Me ha enseñado muchísimo en lo que tiene que ver con la cultura y con el arte.